Palabra de vida. Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 9a. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Miren, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 69. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Mírenlo los humildes y alégrense. Busquen al Señor y revivirá su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego a ustedes? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de quienes ustedes saben, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos en estos días santos, en los llamados evangelios de Judas, donde él es uno de los personajes centrales, y continuamos leyendo al profeta Isaías a través de sus sucesivos cánticos del llamado siervo doliente de Yahvé. Hoy el capítulo 50 de Isaías
nos repite el texto del Domingo de Ramos pasado y nos habla precisamente de ese anuncio del siervo sufriente de Dios, la persona divina de Jesús, al cual Dios Padre le ha dado lengua de discípulo para saber decir al triste y abatido una palabra de aliento. A renglón seguido afirmará que ofreció la espalda a los que me golpeaban, recordando los azotes que recibió previo a su camino al Calvario. Las mejillas a los que le mesaban su barba, no escondió el rostro ante ultrajes y salivazos, y recordamos los escupitajos y las humillaciones de las que fue sujeto Jesús. Pero al final, el cántico tercero de Isaías nos muestra cómo Jesús en el futuro pondrá toda su fuerza y su confianza en Dios y dirá: el Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como pedernal, como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Hoy, en pruebas difíciles de tu vida, en humillaciones privadas o públicas, en desplantes familiares, en momentos de soledad, repite con Isaías en su tercer cántico: Dios me ayuda, por eso no siento los ultrajes, las violencias, las humillaciones. En esta línea clama el Salmo 68 leído en la liturgia de hoy, cuando decimos: Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, pero me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Y enseguida dice con dolor el salmista: la afrenta, la humillación, el oprobio me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Habla claramente el Salmo y de manera profética de todo el dolor, el abandono y la humillación que vivió Jesús, y misteriosamente a través de este fracaso humano es que Jesús da liberación, sanación y redención a la humanidad entera. Pero pasemos al Evangelio de hoy, donde siguiendo a Judas como personaje central durante estos días, lunes, martes y miércoles santo, acuerda con los sumos sacerdotes entregar a Jesús, decirles dónde está para que lo apresen a cambio de que ellos le paguen 30 monedas de plata, el precio por el que se vendía un esclavo en la época. Nos dirá el evangelista San Mateo que después de ajustarse en el precio para la traición de Jesús, desde entonces andaba buscando ocasión propicia a Judas para entregar a Jesús. Por su lado, avanzando, el evangelista nos dice que Jesús afirmará a los suyos, reconociendo su futuro, su cáliz de amargura el que le tocará beber, dirá: mi hora está cerca. Y quiere compartir ese último momento en un contexto de amistad, cercanía y fraternidad, en una comida que será a la postre la última cena de su vida y también pudiéramos decir la primera Eucaristía de la nueva religión del cristianismo. En el contexto de esta cena ratifica Jesús
uno de ustedes me va a entregar y volverá a repetir, aquel que ha metido conmigo la mano en la fuente del vino, ese me va a entregar, pero afirmará, ay, como está escrito, ay de aquel, por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. En el fondo fueron palabras de exhortación para que Judas a último momento se arrepintiera, pero enceguecido en su codicia de dinero, en su pasión por acumular bienes, en su ceguera para traicionar a Jesús, simplemente continúa con su plan. Luego sabemos el desenlace de Judas, que desesperado, cuando ve que no simplemente querían apresar por unas horas a Jesús, sino colocarlo en situación de indefensión para hacerle un juicio, un proceso judicial sumario, rápido, y poderlo ejecutar prontamente, Judas se da cuenta que el mundo no paga mal, el mundo paga muy mal, y que lo que él creía que era simplemente la aprehensión por unas horas de su maestro, se convierte en el final de su historia, el final de su vida, de la cual Judas ha sido un triste instrumento humano. Esto me hace pensar en cuántas personas se acercan a uno como sacerdote y en calidad de confesión le dicen, Padre, mi vida ha sido un desastre. Ahora en la vejez, en la ancianidad, siento tanto arrepentimiento por mi ceguera, por mi necedad, por el sufrimiento que causé a tantas personas, por el mal que hice y el bien que dejé de realizar. En el fondo me sentí un instrumento del mal y afecté, dañé a mi familia y a tantas personas. Que hoy no ocurra en tu vida el ser como Judas, engañados por Satanás, y estropear la misión noble, el proyecto hermoso de vida y de amor que Dios tiene sobre tu existencia, y lo desfigures haciendo simplemente el mal o buscando tus ambiciones, buscando alcanzar tus codicias personales. Señor, hay tantos Judas modernos, hay tantos líderes que construyen el mal, que generan guerras, que siembran dolor en naciones enteras. Señor, danos luz en el corazón, danos sabiduría para vivir, que una eterna condenación no será suficiente para arrepentirnos y lamentarnos del mal que pudimos causar a otros. Que el Señor en este miércoles santo ilumine tu vida, prepare tu alma para la Pascua, el triduo de Pascua que iniciaremos mañana jueves santo, y te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan capítulo 13, versículo 1. Este jueves santo, acompáñanos en la Santa Misa Crismal, en la bendición de los óleos santos y la oración por los sacerdotes del mundo entero. Y posteriormente, vive con nosotros el inicio del Triduo Santo de Pascua, con la solemne celebración de la Eucaristía en la Cena del Señor. Medita de una manera más profunda y existencial el mensaje del Gran Jueves Santo. En directo, desde la Ciudad del Vaticano, con la celebración del Papa Francisco y los comentarios de Joana Londoño y el Padre Carlos Yepes. Síguenos en YouTube y Facebook Live y nuestras páginas web, Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Comparte con nosotros y recibe la paz que solo Jesús resucitado da al mundo.